Nayarit. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gusto en saludarla a usted y a quien nos hace el favor de escucharnos. Gracias por la conversación para acá, para la ciudad de Guadalajara, que estamos muy cerquita de ustedes y sin duda nos interesa lo que sucede allá. Ya están en la recta final, el domingo son las elecciones y bueno, cuéntenos, platíquenos cuál es el sabor de boca que le ha dejado pues estos meses de campaña, cuál es el resultado que ha visto de los nayaritas. Bueno, yo creo que a nivel nacional y en el estado no es la excepción, al contrario, se ve más acentuado un retroceso que ha tenido la política en la administración pública. Veo, además de los grandes rezagos, una política inhumana, una política que deja de lado al ciudadano y pondera la comodidad de los que están en la gubernatura o en las presidencias municipales, aumentando los riesgos sociales ante la insatisfacción que existe, lo mismo en la salud, que en el campo, que en la educación, que en el empleo, que en la seguridad. Yo creo que es un momento de revisar el modelo político, no solamente de la oferta, sino desde el punto de vista de la operación que estamos llevando los que tenemos alguna responsabilidad pública, porque los indicadores en el número, pero más en el hecho, lo sacuden a uno, lo consternan a uno, ver el grado de miseria y de abandono que existe en lugar de ser México, un país que va en un desarrollo progresivo, estamos viendo un México que va en un retroceso constante, a pesar de los momentos de gloria económica, no hemos tenido los momentos de satisfacción social, desafortunadamente. Oiga, doctor, en este tiempo de campaña, bueno, pues Andrés Manuel López Obrador, líder de su partido, lo estuvo acompañando allá, visitó también tierras nayaritas. Sí, claro, estuvo aquí el domingo en el cierre de campaña, aunque el día de hoy se terminan oficialmente las campañas. Uh-huh. Vino en varias ocasiones a acompañarnos, a recorrer el estado y visitar todos los municipios de aquí de la entidad, los 20 municipios. Oiga, también preguntarle, ha habido pues diferentes encuestas, ¿no? Sabemos que todas pueden variar en el resultado, ¿no? Dependiendo quién las esté pues levantando, varía un poco, ¿no? De repente de una a otra. Yo estoy viendo aquí una que se publicó el día de ayer, donde pues ustedes lo ponen en el tercer lugar. Eso, ¿qué comentario le merece? Mire, soy médico, usted lo sabe, y yo voy mucho por la percepción y por la experiencia. En el 2005 dijeron que yo iba a perder por 30 puntos y a las 7 de la noche estaba yo ganando la elección, del día de la elección. Y ¿eso para qué cargo fue? Para gobernador, en el 2005. 2005. En el 2008 fue lo mismo. Sí, fue donde empezó a sacudirse a nivel nacional las encuestas con los resultados electorales. Yo iba ganando a las 7 de la noche, se probó el conteo, se reinició en la mañana siguiente y cuando se paró, cuando yo iba ganando y se reinició, ya perdiendo su servidor, perdí al final por 11.000 votos, uh-huh, que era el 3%, lo mismo sucedió en el 2008. Entonces, yo veo la percepción, nunca como ahora la ciudadanía la había sentido tan empática con una propuesta que yo haya hecho en una campaña política. Claro, aquí se meten otros factores, hay demandas el gobernador del estado se ha metido totalmente, no solamente la mano, todo el cuerpo para favorecer al candidato del PRI a través de los programas sociales o condicionándolos o induciendo a que seas filtrado por todas las redes. Lo mismo el apoyo económico del gobierno federal y estatal se ha visto. Entonces estamos volviendo a la política simulada de hipocresía y por el otro lado el candidato del PAN y del PRD, miembro de un grupo empresarial, lo mismo con recursos económicos de muy dudoso origen también en grabaciones, pero no me sorprende eso. Yo respeto las encuestas, no las descalifico, pero la percepción que yo tengo es muy favorable y usted lo estará viendo el domingo que entra, va a ver usted, lo estará viendo cómo el resultado para Morena será favorable. Hay una empatía total, hay un sentimiento de antisistema y de simpatía hacia la oferta que hace Morena. Doctor, pues le agradezco la comunicación esta mañana y me gustaría hablar con usted pues el día lunes, después de las elecciones, si le parece. Hemos estado hablando con los demás candidatos y el ejercicio
pues es el mismo para todos. Estamos hablando ahorita con ellos, que es el último día, y también posterior a pues esta jornada electoral, ¿le parece? Claro que sí, sabe que mi reconocimiento al periodismo, y más que nunca, que está bajo riesgos también, sabe claro. Que lo respetamos y que aplaudimos la labor tan importante que hacen para el país y en este caso para Nayarit. Con mucho gusto y muchísimas gracias. Oiga, nada más por último preguntarle, ¿usted presentó su declaración 3 de 3? No, yo fui a la 5 de 5. 5 de 5, ándale. Sí, un antidoping, el antidoping me lo hizo y el polígrafo, porque los políticos, muchos son muy mentirosos, dicen lo que no son, y además muchos están bajo la sospecha del influjo de drogas, y para ejercer la responsabilidad pública hay que estar sanos y no hay que decir mentiras. ¿Sí? Sí. Aparte de las 3 de 3, yo sumé esas otras esas dos. Las propuse, los demás no lo hicieron, yo sí lo hice. Hice 5 de 5. Bien, pues le agradezco, doctor Miguel Ángel Navarro. Mucha suerte, se les desea a todos y enhorabuena. Hasta luego. Gracias, adiós. Gracias. Es el doctor Miguel Ángel Navarro, candidato.